Por su naturaleza, las emociones son pasajeras y reactivas a un estímulo determinado. De manera que su regulación puede ser totalmente espontánea y natural si se acopla y se adapta y resuelve la situación que las ha desencadenado. En el curso emocional de las situaciones sociales, de las situaciones interpersonales, generalmente las emociones no cursan de manera tan espontánea, puesto que se dan muchos otros elementos en juego que impiden una solución inmediata. Por ejemplo, no podemos dar un puñetazo a alguien y ya está. O no podemos seguir corriendo, salir corriendo por la calle y ya está, como si no pasara nada. Por lo tanto, en el ámbito, diríamos, de las relaciones sociales e interpersonales, se pueden distinguir cuatro pasos en los que se pone de manifiesto la regulación emocional. El primero es identificarlas. ¿Qué estoy sintiendo? Hay muchos pacientes que cuando llegan a terapia lo primero que dicen es no sé lo que me pasa. O sea, no saben identificar cuál es el estado emocional, el estado que les embarga, que les hace sentir en tensión o tristes o desmotivados o rabiosos, etc. Luego, es necesario saber expresarlas y que la expresión sea adecuada. Que sea adecuada la expresión implica, por una parte, que sea precisa, que sea elocuente por sí misma, por así decirlo, y a la vez que su intensidad no sea perturbadora en las relaciones con los demás, sino que suscite precisamente aquello que quiere suscitar. Por ejemplo, el consuelo en la tristeza o apoyo en el miedo y así sucesivamente. Lo contrario de expresar es disimular, inhibir. El tercer paso sería darles curso a las emociones hasta que alcancen su disolución espontánea. Por ejemplo, el llanto. Cuando alguien llora, dejémosle que llore. Si le decimos no llores o porque lloras, parece que queremos reprimir esa reacción emocional espontánea. Es importante que la persona pueda llorar para que después pueda explicar, pueda comprender y pueda resolver. Y precisamente este es el cuarto paso. La comprensión de las emociones. O sea, ¿por qué? La pregunta ¿por qué lloras? Es la pregunta que se puede hacer la persona cuando ha llorado. Porque a partir del contacto con esa emoción, la persona puede dar palabras al dolor, o dar palabras al miedo, o dar palabras a la ira. Porque precisamente al poner palabras, podemos comprender y podemos regular mucho mejor nuestras emociones.